Rivas, es la que se avecina, y estoy aquí para contestar a vuestras preguntas, por imbéciles que sean. Chape. Las dos cosas. Sí, claro. Más que currando. Desde que me dedico a la interpretación no he estado casi en paro. Estuve en paro antes de dedicarme a la interpretación. Como actor he estado muy poquito en paro, la verdad. iPhone. Soy muy de compaginar las dos cosas. Pues fue una colonia que me regalaron mis padres, que olía a ojete, y en el cartel decía colonia para ligar, con la cara de un tío feísimo. No lo entendí. A favor, como buen español. Una para vivir, Albacete, mi tierra. Visitar San Sebastián. Complicado. La verdad es que no he ido a ninguna ciudad donde haya dicho, joder, no quiero volver a ir. Macondo. Tener vejez. Hago varios. Me gusta la bici, boxeo también. Hago cositas así de fitness, salgo a correr de vez en cuando. Pádel. Me gustan los deportes en general. Hay que recordar que soy profesor de educación física. Compré una tele de estas, ¿cómo se llama? ¿Loeb? ¿Sí? Loewe, que estaba carísima, valía como 6.000 pavos, pero me fui a una tienda que tenía así, no sé qué, la caja, qué rayita, y me costó 1.000 y pico o una cosa así. Chollazo, desde luego, aún la tengo también, sí. Hablo de la colonia. Sí, hombre, claro, ¿qué te crees? Que llamo a mi madre para que me la haga, con 35 años, me hago la maleta. Descalzarme. De primeras, sin maquillaje. Y luego, si el maquillaje la mejora, vale. Pero es que hay veces que vienes con maquillaje y luego el proceso al revés es un suplicio. O sea, mejor sin maquillaje y luego ya la iremos apañando, ¿no? Yo sí, ella seguramente no. A los grandes actores, ¿no? De mi generación. Y sobre todo destacaría a Jack Nicholson, me encanta. Pues no tengo cosas así concretas, pero el absurdo y las meteduras de pata me hacen reír bastante, la verdad. Precisamente la de Paco León, Carmina o Revienta. No juego mucho a las cartas, pero sería más de póker, he jugado más al póker. PS3.